Lo logramos. Niña. Estamos en el mirador del Salto Ángel. Y aunque no lo tenemos al 100% despejado, permite vernos más del 80% de su increíble majestuosidad. Admírelo con nosotros. Ya salimos del mirador del Salto Ángel para ir al mirador de los japoneses. Es un mirador que está a media hora desde este. Vamos en la vía. Ya veremos cómo se ve el salto desde allá y si logramos que se despeje un poco. Empinado, ¿no? Las piernas me arden. Y eso que llevamos 3 minutos caminando. Literal. Se nota que el camino está mucho más tapado, que muy pocos lo visitan. Miren cómo se ve. De hecho, muy poco se ve la ruta. Nuevamente estamos en un mirador con vista al Salto Ángel, o mejor llamado Kerepakupai Bená, su nombre real. Miren qué hermosura. El salto más alto de la... Es un lugar magnífico que tienes que conocer al menos una vez en tu vida, porque realmente vale la pena. La energía, la magia y todo lo que sientes al ver esta inmensidad al fondo, literalmente no existen palabras para describirlo. Estamos desde el mirador de los japoneses, se llama así porque fue su punto base antes de que 3 japoneses escalaran por primera vez el Kerepakupai Bená, como lo ven allá. Y presenciamos el hermoso momento en el que Naira y Beto se comprometieron. Seguimos subiendo y esta vez con el objetivo de tocar la pared. Tienen que ver lo increíble que está esta vista acá. Ven. Solo se llega aquí con la mano. Ayúdame. Ahí. Ahora. ¡Wow! ¡Ven lo cerquita que estamos! Muy cerca de tocar la pared del Kerepakupai Bená y recargarnos de todas las energías y la magia que nos transmite hacer contacto. Tenemos que tener mucho cuidado con cada paso porque aquí abajo hay piedras y si no pisas bien, caes en un hueco. A pasos de tocar la pared, a pasos. Te falta poco, segundos. Toca la pared. Wow. Hola. Ya llegamos a la pared. Después de visitar 2 miradores y llegar a tocar la pared del Kerepakupai Bená, vamos a buscar mojarnos con su rocío e impregnarnos de la magia que tiene toda el agua del salto más grande del mundo. No se imaginan lo cerca que estamos de que nos caiga esa cascada encima.
Literalmente estamos a menos de 20 metros en línea recta para llegar. Qué privilegiados y afortunados somos de poder estar viviendo este momento. Las piedras están muy resbalosas y el camino es difícil, pero seguramente, como todo lo que se hace con mucho esfuerzo, valdrá la pena. ¡Vas para el agua! ¡Qué sexy! Dale, dale para dentro de una, esto te quita el frío. Dale, dale, dale. Dale para dentro de una. No te tires. No, no, no. Juego de barrio. Está divina el agua. Muy fría, es verdad, pero después de que te medio acostumbras y empiezas a disfrutar de esta maravilla. Todo lo demás es ganancia. Literal. Qué afortunados somos de poder disfrutar de la magia de estas aguas, de este paseo tan increíble que está a punto de acabarse, pero que hemos disfrutado cada segundo y agradecemos en cada momento, porque no se imaginan lo felices que estamos con todo el material que hicimos, con todo lo que conocimos, con la gente con la que compartimos, con todo lo que hemos crecido. Ha sido un viaje que nos va a cambiar la vida, sin duda. Literalmente, literalmente, nada más que agregar. Ya hicimos la caminata de bajada. Y miren esta vista que tenemos.